Durante toda la historia de la humanidad, los comunes han estado ahí para nuestro uso y disfrute. El mar, el aire, los bosques o los saberes populares y ancestrales. También encontramos bienes comunes en las ciudades, las plazas, jardines y en nuestra vida cotidiana, como el gran espacio común de Internet, donde emprendemos proyectos colectivos. Al fin y al cabo, los comunes son todas esas cosas que no le pertenecen a nadie y que todos y todas compartimos. Por eso, es importante cuidarlos y saber gestionarlos comunitariamente. Sin embargo, a lo largo de esa misma historia, por la inoperancia del Estado y la ambición del mercado, muchos de esos bienes han sido codiciados, expropiados e incluso destruidos. Generando conflictos sociales y ecológicos, con la privatización de tierras comunales de pueblos originarios, la apropiación de semillas a través de patentes o las restricciones en el uso de Internet. A pesar de todas estas amenazas, los comunes son fértiles y para que sigan reproduciéndose, necesitamos que más gente sepa qué es el procomún. Por eso, nos parece imprescindible ampliar un debate que cuenta con muy pocos textos escritos en castellano, desde Guerrilla Translation y Traficantes de Sueños en el Estado Español. Tinta Limón en Argentina. La Libre y Cornucopia en Perú. Y Surciendo en México, nos hemos propuesto el reto de publicar en castellano el libro Pensar desde los comunes, una breve introducción del pensador y activista estadounidense David Bollier. Te proponemos un modelo de publicación donde el texto, además de estar disponible de manera gratuita online, se imprima y distribuya físicamente a nivel local, evitando el envío internacional ambientalmente insostenible. Para hacer posible esta iniciativa transnacional, necesitamos contar con tu inestimable apoyo. Por cada aporte, se te asegurará una recompensa en nuestra campaña de goteo. David Bollier comparte ejemplos del mundo entero para mostrar cómo cada vez más personas deciden unirse para crear, proteger y reivindicar colectivamente lo común. ¿Nos ayudas a proteger y recuperar los comunes? ¿A construir entre todos y todas otro mundo posible?